Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, como veis, vengo con un nuevo vídeo. La verdad es que últimamente no paro con temas de libros, de trabajo, de, bueno, la Hispacón, que ya os contaré un poquito más adelante. Pero quería aprovechar porque hemos lanzado un pequeño concurso y entonces he pensado que, aparte de hablaros del concurso, estaría bien que os hablase de los concursos literarios, ¿no? Un poco de algunos consejos para presentaros a ellos y de que, bueno, pues que tengáis las mayores posibilidades de alzaros con la victoria en ellos. Así que bueno, voy a hacer un poco de este vídeo y luego os hablaré también de este concurso, pero primero vamos a hablar en general de los concursos literarios. Bueno, creo que todos sabéis lo que es un concurso literario, ¿no? Además es una gran posibilidad para, sobre todo para autores poco conocidos, para optar a ciertas publicaciones, a ciertos reconocimientos, y bueno, pues siempre es una buena manera de hacer currículum y también una muy buena manera de practicar. ¿Dónde encontrar concursos literarios que se adapten a lo que queremos hacer nosotros? Bueno, a ver, la página que más se utiliza o la que tiene más base de datos de concursos en castellano es escritores.org. Luego todo esto lo dejaré en los comentarios del vídeo. Pero también hay otras, como por ejemplo la página de Trégola. Y además de esto, bueno, hay algunos grupos en Facebook de concursos y, por supuesto, yo os recomiendo mucho que sigáis en Facebook y en Twitter a los editores y a las páginas de editoriales independientes, porque muchas veces no lo colocan en este tipo de bases de datos precisamente porque no quieren tampoco tener un aluvión exagerado, tienen que también medir un poco el trabajo que van a hacer. ¿Cómo escoger el concurso literario al que presentarnos, o los concursos a los que presentarnos? Bueno, en primer lugar, yo os recomiendo que os presentéis a bastantes concursos, a ver, dentro de vuestra posibilidad de escribir y de lo que tengáis escrito, ¿vale? Porque también es verdad que si vais a escribir algo o vais a mandar algo que no tiene ningún sentido, pues tampoco, pero intentad valorar, pues por lo menos, a ver, lo ideal sería intentar presentaros a uno al mes. Pero si no, pues por lo menos intentar presentaros a dos o tres al año, yo creo que sería una buena idea. Bueno, como os decía, ¿qué posibilidades hay? La primera es que leamos un concurso y preparemos un texto para ese concurso. Esto suele funcionar mejor cuando suelen ser textos cortos, como poesías cortas o relatos. Y luego, por otra parte, está la opción contraria, ¿no? Que es tener un texto y buscar un concurso que encaje. Esto os puede servir en algunas ocasiones, pero lo que sí que quiero que os quede muy claro es que, por favor, si no tenéis un texto que encaje con la convocatoria, no lo enviéis, porque al final lo que estáis haciendo es perder el tiempo a la persona que está leyendo, cuando además sabéis que no vais a ganar un concurso con un texto que no tiene nada que ver con lo que se está presentando. También os recomiendo que intentéis presentaros a concursos en los que se hace selección de varios autores. Muchas veces la idea es, estamos preparando un libro de relatos y vamos a seleccionar a varios escritores. No está, a veces está abierto el número de textos, a veces no. A veces, bueno, según lo que vean, y ahí sí que, bueno, hay a lo mejor alguna posibilidad más, porque digamos que no hay un único premio, ¿no? Que a lo mejor has escrito un texto muy bueno, resulta que hay otros dos que también, pero hay otros cinco que son tan buenos como el tuyo y entráis pues todos como ganadores o como seleccionados en ese concurso, ¿vale? Yo os recomiendo también por eso que exploréis esto y además es una buena manera de practicar con relato. ¿Qué procedimiento tenéis que hacer para presentaros? Bueno, pues yo creo que esto es bastante sencillo. Simplemente mirad las bases, pensad en aquellos concursos que encajan con vosotros, con vuestra experiencia. Si son, pues por ejemplo, algunos son para unos márgenes de edad y algunos concursos últimamente que se hacen para poner en valor a mujeres y que son hechos para mujeres. También hay a veces pues concursos que son para una universidad, tienes que estar en esa universidad o también que son pues para gente de un determinado país. Bueno, fijaos en esto y fijaos en que cumplís las bases en primer lugar, ¿vale? Y después de esto, pues llega el momento de preparar el texto que vais a enviar. Yo os recomiendo algo importante. Si vais a presentaros a un concurso que no es la primera vez, no es el primer certamen, es el quinto, el decimoquinto, el vigésimo noveno, el que sea, intentad echar un vistazo a cuáles son los ganadores de otras ediciones. ¿Por qué? Porque eso os va a dar una idea de qué es lo que les gusta a los seleccionadores. El jurado puede cambiar un poco, pero también es cierto que siempre suele haber gente que repite. Entonces, bueno, esto es importante para que veáis un poco pues, qué es lo que están buscando para esa publicación o para ese premio. Y en general, pues intentad siempre, como os digo, dar lo mejor de vosotros mismos. Por ejemplo, si es un concurso de relatos, normalmente suele funcionar muy bien que haya una sorpresa al final. Pues allá depende un poco, ¿no? Construir bien la historia, bueno, cualquier consejo para escribir es el mismo para intentar participar en un concurso con un buen texto, ¿vale? Y bueno, pues luego cuando lo tengáis listo, en plazo, ya sabéis, pues llega el momento de enviarlo. Os recomiendo mucho, mucho, muchísimo, por favor, que miréis bien las bases, mirad bien todo lo que hay que hacer. Si el concurso consiste en enviar un documento en Word, pues no lo mandes en PDF, ¿vale? Ese tipo de cosas. Si te piden una tipografía tipo tal o del estilo cual, pues no la mandes en Comic Sans. Bueno, en general, no mandes nunca un texto en Comic Sans, ¿vale? No, no, bórralo de tu ordenador, casi te diría.
Pero bueno, un poco esto, ¿vale? No te pases del número de palabras o de caracteres o de páginas. Hay veces, si os fijáis, que os pone, que pone flexible, bueno, flexible, pues entonces pues a lo mejor pasarte un poquito, pero tampoco te pases demasiado. Mira bien lo de los interlineados, qué información sobre ti tienes que poner, a veces es complica y tienes que buscar un seudónimo y tienes que enviar dos mensajes diferentes, uno con los datos a los que corresponde tu seudónimo, o sea, para saber quién eres, y otros con tu texto de participación. Bueno, pues eso miradlo muy bien porque bueno, además es que luego se agradece mucho. Normalmente hay direcciones donde resuelven las dudas que podáis tener respecto al tema de los relatos. Muchas veces se ceden los derechos en exclusiva, otras veces no se ceden en exclusiva, también para que veáis qué va a hacer con el texto. Luego, si ganáis, recordad también que tendréis que hacer una cesión de los derechos del relato, de la novela, de todo. Tendréis que firmar un contrato de cesión, ¿de acuerdo? Igual que se hace cuando se contrata con un editor directamente. Uy, cómo tengo la voz. Por favor, no mandéis relatos que no tengan que ver con la convocatoria. Esto de verdad da mucha rabia. Te pones a leer textos y textos y textos, y es que hay veces que te presentas a un concurso y llegan 300 relatos. Y entonces empiezas a leer y resulta que hay 25 que no tienen nada que ver con la idea del concurso. Bueno, pues no, pues no hagas eso, por favor, porque lo único que haces es perder el tiempo y además incluso puedes generar cierta reticencia hacia tu persona en los participantes, o sea, en los jurados de ese concurso, o la persona que esté buscando. Esté recibiendo todas esas participaciones. Bueno, esto es lo que os puedo decir y que, como siempre, os deseo muchísima suerte en los concursos en los que os presentéis. Y bueno, por último, os voy a hablar un poquito del concurso del que os iba a hablar. Este concurso se llama Terror en Voz Alta. Lo hemos organizado con Tinta Púrpura Ediciones, Carlos Tolmo, Ginibal Ris y yo, ¿vale? ¿Qué va a consistir? Bueno, vamos a hacer un evento que se va a llamar Terror en Voz Alta el 1 de diciembre en el Café María Pandora en Madrid. Pero no es necesario que estéis residiendo en Madrid para participar. Es un concurso de relatos de terror. Hay que pensar en que el relato ganador va a ser leído por Carlos Tolmo en el evento. Entonces, bueno, pues os recomiendo que sea un relato que funcione bien para leer en voz alta, porque aparte de que vamos a mirar la capacidad de transmitir terror, la originalidad, todas estas cosas, pues también vamos a valorar, por supuesto, que sea un relato que sea apto para ser leído en este evento, perdón. Que bueno, son relatos, me parece ahora mismo, os pondré las bases, las tenéis en tintapurpuraediciones.com, de todas formas, si no me equivoco el límite son 1500 palabras, pero a lo mejor me estoy liando ahora y son 2000, o sea que miradlo bien en las bases. Hay que enviar el relato con el que participéis antes del 20 de noviembre, el 20 de noviembre es el último día, a tintapurpuraediciones@gmail.com y hay que poner en el asunto concurso de relatos terror en voz alta, ¿vale? Lo ponéis ahí en el asunto y luego ponéis vuestros datos en el cuerpo del email y nos adjuntáis un documento Word con el relato con el que participéis. El ganador se anunciará ese mismo día de terror en voz alta, que será, como os decía, el 1 de diciembre. ¿Qué va a ganar? Un trofeo, va a recibir la lectura de su relato en voz alta y se va a preparar un audiorrelato que va a preparar Carlos Tolmo con el relato ganador, y además de esto va a ser el primer texto que vamos a incluir en la nueva colección de Tinta Púrpura Ediciones. La colección, voy a decir bien la palabra, espero, Ketai Shosetsu. Es una palabra japonesa y mis conocimientos de japonés son muy limitados, como podéis ver, pero ¿en qué consiste esto? Bueno, pues Ketai Shosetsu es un género literario en Japón que se basa principalmente en preparar textos para leer en el móvil, es decir, para esos trayectos que tenemos a veces, pues, en el autobús, en el metro, y que rápidamente podamos acceder a contenido literario de calidad y que lo podamos leer, pues, en ese ratito que tenemos. De ahí también un poco la limitación del texto, ¿vale? Entonces, bueno, pues será el primer título de nuestra colección. Estos relatos no vamos a cobrar por ellos, los vamos a poner en descarga en la página y también con pago social en Lectu. Esto significa que bueno, que vamos a intentar darle difusión al autor, pero que como es una cosita muy pequeñita, no va a haber un premio económico, digamos, ¿vale? Aunque bueno, tenéis el trofeo, el reconocimiento, el audiorrelato, digamos que va todo en especie, ¿vale? Así que, bueno, pues por ahora nada más, como os digo, leos bien las bases que están en tintapurpuraediciones.com, que ya me acelero y hablo demasiado rápido, y allí podréis ver absolutamente todo lo que necesitáis para presentaros. Y bueno, pues todavía tenéis unos días y cualquier duda también en tintapurpuraediciones@gmail.com, nos mandéis un correo y os las resolveremos y estaremos encantados de leer vuestros relatos. Mucha suerte con este concurso y con cualquier otro al que os presentéis. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo.